árbitro fue el señor Villarreal. Allí está precisamente el zurdo verde y va a despejar Cufré, va a llegar Padra. Y con este derechazo, con este golazo, en 21 minutos del primer tiempo el equipo de Babington le estaba ganando al equipo de Griguol por 1-0. A los 23 minutos también del primer tiempo, es decir, inmediatamente después, San Esteban, Ríos que da rebote, llega Dueña y el zurdo pone el partido 1-1. Aquí podemos ver la posición perfectamente habilitado del jugador de Gimnasia cuando partió la pelota en el tiro libre. Se viene otra vez Huracán, por allí aparecía González, Berti, Hernando, llegará Soto y Padra pondrá, luego del rebote en el arquero, luego de este pase, este derechazo que le da el 2-1 en 19 del segundo tiempo, el triunfo parcial al equipo de Carlitos. Es el cuarto gol de Padra en la primera de Huracán. Berti, allí se va a encontrar precisamente con Padra, el que sale a buscar es San Esteban, el que va a robar es González, Padra. Llega González, 31 minutos del segundo tiempo, y así sella el triunfo de Huracán frente a Gimnasia Esgrima La Plata por 3-1. Justo cuando sale el arquero, lo toma caminando, toca la pelota, da en la pierna derecha del arquero, pero ingresa en el área. Cumplió la suspensión Morquio, el uruguayo podrá estar en la próxima fecha frente a Newell's Old Boys.